Muy buenas a todos, bienvenidos a Club 100 Racing, bienvenidos al Campeonato de España de Autocross Virtual. Y bueno, pues estamos en Carballo, en el circuito gallego, donde va a dar comienzo esta tercera prueba. Así que bueno, vamos a presentar primero a nuestro compañero de cabina, Pedro Morera, que nos acompaña en esta sesión. Muy buenas. Muy buenas a todos, estamos en Carballo, tercera prueba del Autocross, del CEAX Virtual. Prueba federada, prueba que dará campeones tanto en la prueba de Carcross como en la prueba de la División 2. Aquí tenemos lo que es el perfil del circuito, que ha sido un poco renovado. El circuito ha sido renovado en la parte central. Curva esa tan estrecha y tan cerrada, esta misma que estamos viendo, se ha ampliado. Se puede pasar un poquito más rápido. Y tal como es en la vida real, el resto no hay modificaciones, han eliminado algunas entradas y salidas, pero bueno, esto es un nuevo circuito y donde tenemos ya los pilotos en esta tercera manga del campeonato a punto de hacer la sesión de calificación, de clasificación. Van a estar a punto, ya están todos ya pendientes de poder salir a pista. Eso es, tenemos a Iván Aguado, tenemos a Rubén Alfonso, Tony Sanz, Samuel Santana, que debuta en el autocross, Adrián Izquierdo, Dani Campos y no sé si dije José Manuel Toro, creo que no, José Manuel Toro e Iván Iroa. Estos son los protagonistas de esta sesión clasificatoria. Esperemos que Miguel González pueda tomar salida también en la manga de semifinales. Y bueno, pues esto está a puntito de comenzar. Un minutito y 20 segundos. Así que vamos a hacer un repaso rápido de las clasificaciones. Así están en este momento. La categoría Carcross es la que nos toca comentar en este instante. Iván Aguado con 45 puntos es el líder. Alex Alonso, que subía a la segunda posición con 37, va a ser baja en esta prueba. Así que Tony Sanz se presupone que podría ocupar esa segunda posición tras este evento. Adrián Izquierdo también, que subía a la cuarta posición con 24 puntos. Y Toro lucharán por esa cuarta, incluso puede ser que por la tercera de Alex Alonso. Veremos a ver cómo concluye el evento. Rápidamente pasamos también a la clasificación de equipos. Ahí tenemos a Fondo Sin Racing, que sigue liderando por solo un punto de diferencia. Berlimit recortó mucho las distancias. Valmotor con 58 es tercero. Querétin subía a la cuarta posición con 47. Y ahora atentos, porque quedan 20 segundos para que arranque la clasificación. Por cierto, bienvenido Noda89, último amigo que se nos une al canal. 10 minutos, es decir, visto y no visto. Lo importante es que los pilotos rueden. Fíjate que siempre los favoritos, no sé por qué, siempre están en la primera posición. Mira, Guado ya se puso el primero, estuvo muy despierto, como siempre. Y no puede, se ha ido para atrás y ha golpeado sin querer a Toro. Bueno, empieza ya. Las primeras vueltas van a ser importantes porque evidentemente los pilotos están demasiado juntos. Supongo que se van a ir cogiendo espacio y van a ser importantes porque esos 10 minutos pasan rápidamente. Eso es, ahora mismo están buscando su hueco cada uno de ellos. Vemos a Tony Sanz, que se para, deja pasar a Iroa y a calentar un poquito el neumático de ese kamikaze. Sanz con un kamikaze, eso siempre iba con un Jakar. Uh-huh. Ahí tenemos a Adrián Izquierdo, que justamente sí que lleva el Jakar. Hay tres Jakar, creo recordar que son cuatro Kamikaz y un Semoj. Yo creo recordar que ese era el reparto. Mira, el Semoj está justo aquí ahora mismo. Dani Campos buscando su hueco también antes de empezar la vuelta lanzada. Ya estamos en competición. Iván Aguado en vuelta lanzada, también José Manuel Toro, Rubén Alfonso, Adrián Izquierdo, Samuel Santana, Iván Iroa, Dani Campos. Tiene que pasar ahora a Tony Sanz, eso es. Ya están todos en vuelta. Bien, Rubén Alfonso llega justamente a esa curva remozada, un poco más ancha. Curva más difícil de este trazado, desde mi punto de vista, es la de la arriba del todo. Se frenan en curva y hay que saber colocar el coche para poder pasar una curva que se va cerrando. Y Iván Aguado creo que está todavía en la parte. Sí, no, ha marcado tiempo, 49. Muy bien.
49 es el tiempo de momento récord en la clasificación. Ojo que se mete Samuel Santana también en las posiciones aventajadas. 41-7. Justo se coloca segundo detrás de Rubén Alfonso. Eso es 41-7 y 41-8 para Tony Sanz. Muchos, tenemos cuatro pilotos en ese 41-7. Tres, uno en 41-8. Bueno, pues de momento la clasificación que comienza con, bueno, pues como siempre, ¿no? Con Iván Aguado apretando al máximo. 49-41-0 para José Manuel Toro, que se coloca en segunda posición. Empiezan a llegar esos tiempos. Punteros 41-6 también para Iván Iroa, que sube a la tercera posición. El trazado obliga a anticiparse, ir derrapando para poder entrar bien en las curvas. Esta curva, por ejemplo, se va cerrando hacia el final. Buah, y tiempazo de Iván Aguado. 45 ya. Aguado siempre intocable, ¿eh? De mentira que no bueno, aparece. Mira Toro, 41-0, se acerca, sí. Pero es medio Toro segundo. Siempre ha sido su delfín, ahí cerca, Le falta esa décima todavía. Mira, Samuel Santana, récord del segundo sector. Cuidado con Samuel. Que se coloca en este momento en cuarta posición. A Samuel le va igual un pito que una pelota, todo lo hace correr rápido. Exactamente. Como loco, bienvenido también al canal. Último amigo que se nos une al canal de Twitch. Y ahí está Adrián Izquierdo también intentando progresar, el piloto de Spar Racing. Por cierto, vamos a ver los equipos que no los vemos ahí. Tenemos a Fondu, tenemos a Escudería Pontevedra, Overlimits, Goimar, Spar Racing y Goma Quemada eSports. Estos son los equipos presentes en la clasificación. Y ojo que Iván Aguado vuelve a marcar en morado uno de los sectores. En este momento también Iván Iroa escala posiciones, de la quinta pasa a la tercera. 41-1, está muy reñida la clasificación, quitando Iván Aguado que está, bueno, pues prácticamente solo y ahora más todavía, 40-400. Espectacular. Sí, Toro ha hecho 40-800. Ojo. Ojo que se acerca. Toro está fuerte esta vez, ¿eh? Sí, señor. Bueno, siempre ha estado ahí arriba, pero puede entablar una buena pelea. Si en la salida se coloca adelante, con esa poca diferencia, será difícil adelantar. Pues ahí está Dani Campos, que está moviéndose y tren trasero. Iroa también bajó de 41. Sí, eso es, 49. Ah, están bajando bastante esos cronos. Vemos cómo se aparta Dani Campos, que no quiere meter problemas a sus rivales. Buah, estos, sin embargo, están muy metidos en problemas, ¿eh? Tres coches de Iroa ahora es que se... Bueno, mira, le han dejado espacio. Será Tony, creo. Tony Sanz. ¿Tony Sanz o Samuel? Uno de los dos de Overlimits. Y 45. Ojo que Toro se pega, ¿eh? Se pega Iván. Sí, sí. Quedan 4 minutos, 40 segundos. Se va a acabar la clasificación. Recordar que tendremos luego semifinales. Dependerá de Miguel González si vamos a tener dos grupos o uno. Hay que revisar luego. Pero bueno, semifinales tendremos, eso está claro. Y también final. Así que ya sabéis, a mañana nos toca los Carcross. A la tarde-noche, la División 2. Parece que la cosa se queda un poquito estancada en cuanto a las mejoras. Tony Sanz un poquito por delante de Samuel Santana con esos 41-4. Rubén Alfonso haciendo gran papel, delante de los de Overlimits con ese 41-1. Uy. Muy bien, ese 41-1 es un buen tiempo. Ay, ay. Bueno, no, perfecto, muy bien. Así es, puedes acelerar un poquito antes. Tony Sanz está fuera de pit, abandona. Hemos visto justamente el coche cómo se volcaba. Y vamos a ver si baja de los 41-3, casi. Buah, Iván Aguado ahí estirando la trazada esta al máximo. La curva más complicada del trazado, hay que ir frenando con derrapaje controlado. El 4 del 73.
No es una fecha que nació, eso seguro que no. No, eso seguro que no, sí. Te lo compro totalmente, Pedro. 73, no sé, su padre puede ser. Más o menos. Es un detalle curioso, cuanto menos, eso es. Lo lleva ahí en el casco, en el frontal. Bueno, pues está llegando ya el final de la clasificación. 44 es el tiempo que le deja justamente a este piloto con la primera posición de la categoría de los Carcross. Momento, con los 40 han conseguido solamente tres pilotos llegar. Una pena que Alex Alonso no esté. Hemos visto... con lo divertido que son estos Carcross. Cuando metes esas imágenes, están trato derrapando, que están disfrutando de lo lindo, ¿eh? Ahí unos contra otros. Oye, un coche parado. Sí, es Dani. Dani, sí. ¿Se habrá quedado sin gasolina? ¿No? ¿Ha dejado espacio? No sé, claro. Sí, ¿no? Yo creo que para no molestar. Está intentando de no meterse en medio de del tráfico. Pues sí, que hayan solo 8 pilotos, ¿no? Aquí debería haber... Doble. 16. Doble o triple. Porque esto es muy divertido. Yo que he estado rodando con estos coches, lo pasas muy bien. Y solo, imagínate, pues con otros pilotos, ¿no? En puerta con puerta. Exactamente, la verdad que, bueno, pues es una modalidad diferente, una modalidad que hay que venir con otra mentalidad distinta, ¿no? Por ejemplo, a cuando corres solo en rally o montaña, diferente también a incluso a los circuitos, pero que si vienes con la idea de divertirte, te diviertes mucho. Un piloto que dice, no, ya salí, nada más salir me dieron por detrás y volqué y ya no vuelvo más. No, eso no es el plan. El plan es venir a divertirte y, bueno, y si puedes sacar un buen resultado, pues mejor que mejor, pero principalmente divertirse. Exacto. A ver, que bueno, la mala fortuna, pues nunca. Sí. Nunca no, suma. Lo mismo, pero... ha tenido mala fortuna. Uh-huh. Mira. Mejora Samuel, ¿eh? Mejora, pero se queda a solo 8 milésimas de Rubén Alfonso. Sí, no, Samuel va a ir cogiendo de tranquilo, evidentemente está debutando en esta categoría, pero bueno, Adrián. Abandono. Ya deja ya. Este box es diferente al resto, hay que decir también esta peculiaridad, es que una vez que cruza la línea de meta tienen que girar para la izquierda. Ahí tenéis el cartel justo. Ahí donde se veía la huella, para la izquierda, ya, justo en este, antes de esa curva. Pues se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo y esto está... A puntito de concluir. Vamos a entrar en esa última vuelta para muchos de los pilotos. Vamos a ver, porque está llegando Iván Aguado, pasa por línea de meta, también está pasando ahora mismo en este instante José Manuel Toro. Y vamos a ver, porque Rubén Alfonso puede ser... No, va a pasar antes. Tendrá una más. Rubén Alfonso, que mejora. Rubén Alfonso bajó de 41. Sí, señor. Y adelante Iván. Iván Iroa, que vamos a ver, ya se acaba el tiempo. Pues Iván ya no podrá dar una vuelta más, de hecho esta no le vale. Sí, no, se quedó en 49. Dani Campos, que también 45. Finaliza. No, pero no vale tampoco. Nada, se va a quedar así, se va a quedar así, parece la clasificación, viene por aquí. Iván Aguado, que marca un 48, no le vale. José Manuel Toro, atentos. No, tampoco. Y nos quedaría solamente Rubén Alfonso Rodríguez, con el que acabamos la clasificación. We'll be right back.
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Va a arrancar la carrera. 14 vueltas por delante. Defiende la primera posición Iván Aguado. Segunda posición para José Manuel Toro. Manuel Toro es el que tenemos más pegado a este lado. Segunda línea para Iván Eiroa y junto a él Rubén Darío Alfonso. Tercera línea para los chicos de Over Limits, Tony Sanz y Samuel Santana. Y última línea para Adrián Izquierdo y el chico del Semoj, Dani Campos. Pues nada, esto va a arrancar. Esto va a arrancar. Arriba a la izquierda, estad atentos porque el semáforo se va a mostrar en unos instantes y con él arrancará esta ronda de semifinal. Ahí está el semáforo, 5 luces que se apagan, 4, 3, 2, 1. Ay, no, no, se va a abortar, se va a abortar. Se va a abortar, ahí está. Pues procedimiento, ¿sí? Los pilotos están colocados, para que lo sepa el público, no están en el circuito, sino sencillamente en la recta que emboca hacia la línea de meta, ¿no? Con lo cual, digamos, esa es una zona que no volverán a pasar, es la zona de lanzamiento, esto es muy normal en el autocross. Salen ya, atentos, han salido de golpe. Bueno, pues vamos a ver cómo gestionan esa primera zona. Esta zona, esta curva de izquierda es ligera, pero sobre todo esta de aquí, esta es la complicada, la que hace un poquito de embudo y sobre todo en la salida. Mira, ha habido muchos cambios, ¿eh? De hecho, está segundo ahora creo que Tony Sanz. No, Samuel Santana. Sí, Santana salió bien. No obstante, 14 vueltas te ponen rápidamente en tu sitio. Uy, trompo de Rubén. Ahí se quedan tres pilotos descolgados. Aguado empieza a marcharse. Pues Aguado, que tiene una sanción de 5 segundos y que con este inicio de carrera pues lo va a tener prácticamente hecho ya. Vamos a ver aquí esta lucha entre Samuel Santana, Iván Eiroa. Iván Aguado, que bueno, marca la vuelta rápida, lógicamente. Era la única. Sí, en la primera, aquí está delante, seguro que pasa, gana, hace la vuelta rápida. No obstante, ahora será lo importante ver quién es el que hace la vuelta rápida, pero me temo que va a haber solo uno y solo. Y único. Va a estar rodando solo. Lo que pasa es que ahora aquí la emoción es por la segunda plaza, donde Toro, evidentemente, que está ahora nervioso, ha golpeado directamente a Tony Sanz y se ha puesto a ganar una posición. Ahora tiene de ahora adelante a Samuel Santana, a ver si aguanta un poco más. Buah, madre mía, Iván Eiroa, quería meterse por ahí, pero no había hueco. Vamos para Samu por el chat. Vuelta rápida ahora, sí, de verdad, de Iván Aguado. 49 ya. 49 ya. Y ojo que Rubén Alfonso acaba de adelantar también a Dani Campos. Ya se coloca en sexta posición. Va progresando el piloto de Escudería Pontevedra. Tiene mucho ritmo, así que si estos siguen peleando, puede llegar. Puede llegar, se está descolgado, evidentemente, de la pequeña melee de la primera vuelta. Pero bueno, siempre hay esperanzas de llegar. Quedan todavía unas cuantas vueltas. Toro acaba de pasar a Samuel. Ya está adelante. Bueno, lo he hecho como si fuera fácil. Y se escapa. Toro va a intentar, fíjate tú, recortar esos 5 segundos que de cojín que tiene que tener Iván Aguado. Está peleando por eso, fíjate, ahora está en 3-7, 3-6. Sí, no, está. Yo creo que Iván va a salir primero, ¿eh? Yo creo que va a salir primero en la final. Pese a bueno, esa sanción que hemos comentado. Y bueno, aquí está, Iván Eiroa pegadísimo. Parece que ya se ha tranquilizado un poco el ambiente. Entre los pilotos ya están barajados. Recordemos que estamos en la semifinal, nos queda luego la final. De aquí sale la parrilla de salida. Exactamente. Mira, Samuel Santana ahí dejando de lado esa última curva. Y Toro que se sigue escapando. Toro que se sigue escapando. 48 para Iván. Marca en verde ese primer sector. Qué destreza tiene este piloto. Que saca una recta del recorrido a Toro y compañía. Ya tiene más de 5 segundos, por lo cual ya está, digamos, ahora sí en cabeza, de una manera real y virtual. Uy, cuidado aquí, Tony Sanz por dentro, Samuel Santana por fuera, va a pasarle. Eiroa intentando, ahí está.
intentar pescar ahí en medio de... Me veo revuelto. ¿Cómo se aguanta ahí Santana, eh? Mira, Iván por dentro, se puede meter por ahí. Se han tocado los tres. Sí, y sí, ahora sí. Se cambian posición Samuel e Iván. Yo creo que a Samuel le falta la experiencia del autocross, ¿eh? Claro, le falta pilotar en tráfico. Claro. Así, bueno, está haciendo un muy buen papel. Así que, bueno, aquí aprietan mucho. Y Rubén, que está llegando. Rubén, que está llegando poquito a poco, ya está casi en el grupo. Rubén está yendo, tiene un ritmo muy bueno, ¿eh? Sí. Viene en 40. A ver, lo bueno que tiene es que luego, de cara a la salida, yo siempre prefiero salir o al principio o al final. No me gusta la zona intermedia. Es la que te invita a meterte en muchos problemas. Y ahora mismo Rubén saldría sexto, saldría en la penúltima línea. Sigue siendo un poco intermedio todo, pero sí es verdad que si lo manejas bien, se pueden ganar muchas posiciones en salida. Vamos a ver si... Bueno, es que tiene récord del primer sector. Qué barbaridad. Pues va a llegar Rubén, ¿eh? Va a llegar Rubén a Samuel Santana e Iván Iroa. Vamos a ver si puede adelantar o no a Tony. Qué derrapada más larga. Está la batalla entre estos dos pilotos del Kamikaze. Estas nuevas físicas de este año pues invitan bastante a ir derrapando, mucho más que años anteriores. Fíjate. Contratrazada de Iván Iroa, que se hace hueco. Tony, que no quiere ceder. Y Samuel Santana, que dice… Se vuelve a pegar ya. Claro, exacto. Mira, se mete por dentro ahí. Qué agresivo está Iván Iroa, ¿eh? Quiere encontrar ese sitio, pero no lo encuentra. No termina de encontrar esa oportunidad. Uy, Iván fuera. Iván pierde… Uf, está ahí a punto de perder la posición. No, la pierde con Samuel. Tenemos a Toro, está a 6 segundos. Iván está ya pillando exactamente a Dani Campos. Está en tráfico de nuevo. En el caso con tráfico de. Bueno, tráfico de nuevo no, tráfico por primera vez en carrera. En vuelta está cogiéndole vuelta a Dani. Dani, a ver cómo se va a apartar de forma muy profesional, seguro. Hemos visto, ¿no?, ese fair play que ha tenido también en clasificación. Y algo ha pasado con Rubén Alfonso y Samuel Santana. Hay cambio de posición. Rubén quinto. Rubén ha llegado y ha adelantado ya uno. Sí, pero a Samuel le ha pasado algo, ¿eh? Porque se ha quedado muy atrás. Iván ya adelantó a Dani Campos. El siguiente objetivo para él va a ser Adrián Izquierdo, aunque está lejos. Y José Manuel Toro, yo creo que en un ratito también va a llegar a esa batalla, ese doblaje. Nos quedan tres vueltas y lo que queda de esta. Pues acaba ya esta semifinal. Esta curva ya la pasan en segunda, tercera. Antes la pasaban en segunda, primera casi. No obstante, una vez hablé con Aguado y decía que siempre metía una marcha más para ir más suave en la tracción. Pues ojo con lo de Iván, porque puede ser importante, ¿eh? Puede ser importante conseguir la clasificación, conseguir la victoria aquí con esa sanción que hemos comentado, sobre todo en autocross, que es más dura de lo habitual y que está establecida para todos los campeonatos de mismo modo. Y luego eso, frente a un rival como Toro, que sí es verdad que se ha metido en problemas en las primeras vueltas. No, pues igual sería otro cantar, pero bueno, aún así el ritmo de Iván ha sido, bueno, pues como siempre, ¿no? De irse, de seguir escapándose, dando muchísimo gas.
Y vuelta rápida tras vuelta rápida. Es que ha hecho una quali prácticamente en carrera. Vamos a entrar dentro de poco en la última vuelta. ¿Cómo? Qué rectito lleva las ruedas, es increíble. Como marcha con una marcha más que el resto, va siempre en cuarta, tercera, quinta. Ahora iba a dejar tercera, pero no va a poner la segunda. Así consigue controlar más el par y el derrapaje es más dulce, ¿no? Qué difícil, ¿eh? Qué fácil se ve desde dentro, pero qué difícil es lo que hace este piloto. Ahí a dos ruedas. Eso no estaba en sus planes, ¿eh? Porque eso es arriesgarse bastante. Última vuelta para Iván, última curva ya. Tenemos un ganador de esta semifinal y Poleman para la próxima. Iván Aguado, vamos a ver si pasa de más de 5 segundos. Va a estar ahí, ¿eh? Va a estar ahí, sí, yo sí, creo que sí. Como 7 eran, sí. Bueno, pues primera posición eso es para Iván Aguado, José Manuel Toro segundo, tercera posición para Tony Sanz, Iván Hiroa cuarto, quinto Rubén Alfonso, gran remontada de Rubén. Sexta posición para Samuel Santana en unos instantes, con vuelta perdida llegó Adrián Izquierdo y en breve lo hará Dani Campos. Ahí está justamente Samuel y Dani Campos que finaliza ahí con el Semog en esa octava posición. Pues esto ha sido todo en cuanto a la semifinal, vamos a una pausa y volvemos con la final. Bueno, pues ya estamos de vuelta, va a arrancar ya la final. Defiende esa primera posición Iván Aguado y junto a él de nuevo estará José Manuel Toro. Segunda línea para Iván Hiroa y Tony Sanz. Tercera para su compañero Samuel Santana y Rubén Alfonso, que bueno, pues vamos a ver porque tiene mucho ritmo. Penúltima línea para Dani Campos y Adrián Izquierdo. Y la última de todas tendremos a Miguel González, que se ha recuperado para esta última sesión. Así que, bueno, pues esto está a puntito de comenzar. Atentos porque el semáforo se va a colorear de rojo arriba en vuestras pantallas. 14 vueltas por delante. Ahí está el semáforo. Va a arrancar la carrera, la final. Aquí en Carballo se apaga la tercera. No, va a haber aborta. Se van a abortar la salida. Ahí está. Y ahora sí, el protocolo que se comenzará. Ahí está, semáforo en rojo, 5 luces y se van a ir apagando. 4, 3, 2, 1. Se apaga y verde. Comienza la carrera, comienza la final. Vamos a ver qué ocurre en esta final. Por cierto, decir que va un poquito mejor Toro. No, al final ha ganado la posición Iván Aguado. Ahora estamos atentos a esa primera curva que pasa, parece que pasan todos bastante limpios. Vamos a ver ahora aquí en esta segundo embudo. Vemos ahí luchando Tony Sanz con Samuel Santana. De nuevo vuelven a encontrarse en esa tercera posición los compañeros de Overlimits, incluso luchando entre ellos dos por la posición. Se quedaba parado. Este es Miguel, creo. Sí, Miguel González. Y el que se ha incorporado a la competición en la final. Eso es, y vamos a ver, cuidado que ha habido un toque ahí entre, creo que era, uy, Adrián Izquierdo puede estar fuera, Adrián Izquierdo puede estar fuera, no, continúa.
Continúa, aunque está ahora en la última posición. Vamos a ver, vamos a hacer un repaso rápido. Iván Aguado, José Manuel Toro, Tony Sanz. Bueno, Tony Sanz y Samuel Santana, porque están muy pegaditos los dos. Detrás tenemos a Rubén Alfonso, Iván Iroa, Miguel González, Dani Campos y Adrián Izquierdo. Este es el orden que hay ahora mismo. Todos casi alineados ya ahora. No hay nadie que esté haciendo una pelea. Uno persiguiendo al otro, más o menos a la misma distancia. Eso es, y bueno, vuelta 3 que comenzamos ya. Quedan muchas todavía por delante. Uy, cuidado atrás, Dani Campos y Adrián Izquierdo luchando de tú a tú, el de goma quemada con el de Spark. Kitchen, uf, se va muy largo, Dani. Se pone por delante Adrián, ahí está. Esa curva que se frena en curva, bueno, se va muy por el exterior. No sé si sale más rápido acelerando, bueno. Es el juego de aceleración, frenada, y teniendo en cuenta las chicanes móviles que tienes en la pista. Exactamente. Y bueno, decir que están todos, vamos, muy pegaditos los unos con los otros. Están todos a un cosa de 7 décimas, sobre todo de Tony Sanz hasta Iván Iroa. Están todos muy juntitos. Este se vuelve a escapar, ¿eh? Iván Aguado. Sí, tiene un ritmo de carrera muy, muy fuerte y no lo aguanta ni Toro. Ya está casi 3 segundos. Bueno, y Rubén, Rubén, que acaban de pasar tanto Rubén como Iván Iroa a Samuel Santana. Algo le ha pasado a Samuel, que ha perdido. No, Sanz. Sí. Pues estabas luchando, Tony, con Samuel. Vamos a ver, porque ahora quiere progresar Iván Iroa. Más dos gallegos luchando en la prueba de casa. Y bueno, recordemos que luego vamos para otra prueba también de casa para los gallegos, Arteixo. Exactamente, la catedral del autocross. Eso es. Con permiso de Carballo, que también tiene su flema y su experiencia como una de las pruebas más longevas del campeonato. Qué barbaridad lo que acaba de hacer Iván Aguado. 44. Palma toda la curva entera de una sola trazada en contravolante. Eso es mantener el gas y saberlo, es tener ese sexto sentido, que a lo mejor en competiciones reales pues te ayuda mucho saber la posición, ¿no? Física, te ayuda la parte trasera de tu cuerpo, te ayuda a saber por dónde vas. Aquí no, aquí es la pantalla, ¿no? Por lo cual todavía más mérito. Eso es, bueno, vemos ahí a Rubén Alfonso que está intentando aguantar en esa cuarta posición. Iván Iroa, mientras tanto, buscaba hueco, no lo encontraba, golpeaba incluso a Rubén Alfonso, que dentro de los no kamikaz es el que más arriba está también, porque hay que reconocerle, ¿no?, que hay muchos pilotos que optan por el modelo de kamikaz, por esa experiencia que ofrece el fabricante. Y bueno, pues claro, todos los que van rápido pues quieren llevar ese coche, pero bueno, Rubén es fiel a ese Jaguar y se mantiene esa cuarta posición. Bueno, y Samuel, que puede hacer un podio. También hay que destacarlo. Se están acercando por detrás. Bueno, pues vuelta 8 en la que estamos ahora mismo. Se nos acaba los Carcross en Carballo. Está Tony Sanz corrigiendo esa trayectoria. Oh, tocaba un poquito el talud. Y bueno, Miguel González, que es el recuperado, ¿no?, podemos decir, en esta final. Al no haber eliminados, pues puede llegar a esta final sin haber hecho la clasificación, saliendo siempre desde la parte más trasera. Pues Pedro, creo que Aguado puede volver a conseguir esos 5 segundos con respecto a Toro, pero es que Toro lo va a conseguir frente a Santana. O sea que... Sí, pero ahora no los necesita, ¿o sí? No, ahora no. Ya, por eso decía.
Pero es espectacular, ¿eh? El ritmo es una locura. Y los dos pilotos de a fondo dominan esta clasificación de manera descarada. Aunque bueno, Santana ya está mejor, incluso va mejorando manga a manga, ¿eh? Sí. Está aguantando muy bien en esa tercera posición. Parece que ahora se vuelve a hacer. ¡Uy! 46, Rubén Alfonso. Sí, Rubén Alfonso tiene momentos rapidísimos. Uy, ahora se le está poniendo encima a Iroa. Si lo toca, lo va a descolocar. Uy, Iroa asumiendo muchos riesgos, con el talud. Sí. Apoyándose en él. Y ahí parece que batalla detrás. Es Adrián Izquierdo y Miguel González. Lucha ahora mismo por la séptima posición. Se mete por dentro, lo frena bien. Uy, parecía que se lo iba a llevar puesto, pero no, ni lo tocó. No. Esa curva es complicada, es una curva que se va cerrando conforme vas frenando. Adrián está buscando el sitio para pasarle, pero lo ve realmente complicado. Bueno, pues vuelta 11, que comienza ya. Bueno, que comienza casi la 12, porque ya está Iván Aguado llegando a esas últimas curvas. El grupo de cabeza. Uy, qué golpe ahí de Adrián Izquierdo. Iván, sí. Adrián Izquierdo, sí. Santana, decía bien en el retrovisor a Rubén Alfonso. Pero aguanta, tiene buen ritmo. 41, ha hecho ahora 5, ha hecho la peor vuelta. Uy, eso, 48, se le acerca peligrosamente Rubén Alfonso Rodríguez. Está muy fuerte Rubén. Yo creo que el problema que tiene Rubén es ese Iroa, que cada vez que aprieta e intenta tirar para adelante, pues tiene que abrir un poco más la trazada. Y cada vez que hace eso, Iroa no se lo piensa y ya está ahí, ¿no? Ya está metiendo ahí el coche. Pues está también con muy buen ritmo Iván. Y bueno, ahí están, avanzando poquito a poco. José Manuel Toro también, gran protagonista, gran ritmo del andaluz. Sí, no está del todo lejos de Aguado. Yo imagino que también Aguado está gestionando la distancia. Hay que decir que son 14 vueltas, igual que antes, y sin embargo, en esta ocasión no están llegando a los doblados. ¿Pueden llegar? Puede ser que sí. Va a estar todo en la última vuelta, ¿no? La clave. Pero bueno, eso significa que ha habido un poquito más de ritmo en esta última manga, en esta final. Ahí está. Cabeza de carrera. Iván Aguado ya en la última vuelta. Vamos a irnos con él. Se va a llevar otra victoria más el piloto madrileño de Afondu. Creo que entrevistaremos. Ha sido ganador de clasificación, manga de semifinales y manga final. Pues ahí está, última curva ya para Iván Aguado, que se lleva la victoria en Carballo. Más puntitos para ese campeonato. Segunda posición su compañero José Manuel Toro, de esta dupla de Afondu. Tercera posición para el debutante Samuel Santana. Cuarto, Rubén Alfonso. Quinto, Iván Iroa. Y en sexta posición llegará ahora Tony Sanz, que recordemos sigue estando enfermo. Vamos a ver si se puede recuperar. Le deseamos lo mejor a él y a todos los que pueden estar ahora mismo convalecientes. Llega Miguel González en séptima posición. Octavo, Adrián Izquierdo. Y novena posición para Dani Campos. Pues esto se nos acaba aquí. Ahí está. Y qué momento ahora de ir a por los entrevistados. El entrevistado, mejor dicho. De esta prueba. Vamos a ir a una breve pausa y volvemos.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Clusin Racing, bienvenidos al CEAX. Estamos en Carballo y estamos ya en la División 2. Recordar que esta mañana estuvimos disfrutando de la categoría de los Carcross y ahora nos toca estos tracción delantera, que aunque son poquitos, van a dar mucho juego y seguro vamos a tener una ronda de semifinales y de final brutal. Así que dicho esto, presento a mi compañero de cabina. Buenas tardes, Pedro Morera. Buenas tardes, pues igual que este mediodía con los Carcross, pues ahora nos tocan estos cinco valientes que van a medirse de nuevo en la categoría de la División 2, la división de los coches de tracción delantera. Vamos a estar muy pendientes, creo que son cuatro Saxos y un Opel Corsa. Este es el tramo de Carballo, remozado, actualizado para esta ocasión. Está en la curva más estrecha, fue ampliada en la que está justo en el centro del mapa, fue ampliada por el organizador para que no entraran ahí demasiado lentos, no fuera de una curva demasiado lenta. Exactamente esta se amplió un poquito para que pudiéramos tener más espectáculo, al igual que la vida real. Mientras tanto, pues alguna que otro detalle y ahí tenemos el circuito. Pendientes pues de que tus pilotos estén en marcha, quedan un minuto más, ahí tenemos la clasificación, tú mismo, Bale. Sí, bueno, pues antes repasamos la de los Carcross, ahora repasamos la de la División 2, donde bueno, el cambio más importante ha sido Cristian Viqueira, que subía a la tercera posición desde la quinta, y quinta posición para Valentín Cepeda, que caía entonces. José María Rodríguez, Chema, se queda la misma donde, o sea, se queda donde estaba, y por delante Daniel Núñez, que va a perder posiciones seguro, porque no está en el día de hoy, y sin embargo sus rivales sí. Pues veremos a ver cómo esa segunda posición se queda, y también Sanlés, que recordemos es el líder del campeonato, de momento pleno de victorias para él. Y bueno, hoy tiene un poco de adversidad porque ha tenido algún pequeño contratiempo, así que bueno, habrá que ver qué tal se le da, al igual que Alan Rúa y Alberto Borbolla, que son los rookies de esta competición, que bueno, vamos a ver qué tal le dan gas, ¿no?, en la tierra estos éxitos. Pues vamos a estar pendientes, sí, de Alan ¿Y quién era? Y Alberto. Los dos nuevos pilotos de esta categoría. Creo que se lo pasarán bien, evidentemente. Esto es un campeonato para divertirse. Y esta es la clasificación de los... Está bastante apretada en la clasificación de los equipos. Sí, de hecho, a fondo ha traído a Alan y a Jan San Román. Y Jan que ha sido baja. Pero Alan sí que está ahí para mantener esa primera posición. De hecho, en Carcross han conseguido ampliar la distancia. Pero ahora vamos a ver qué pasa con esta División 2, donde Overlimits está más fuerte y, bueno, podremos ver a ver cómo queda el asunto. Pero la batalla está increíble entre Afondu, que es el líder, y Overlimits principalmente, que es el segundo clasificado. Y ahora sí que sí, 10 segundos para que esto arranque. 3, 2, 1... Y en este momento arranca la clasificación. Vamos a ver qué tal se le da a estos pilotos. Mucha calma, ¿eh? Es el segundo participante. Dejaba paso a su compañero. Y Viqueira, que va con la... va con toda la velocidad. Bueno, es el que tiene que defender los colores de Valmotor. Y al fin y al cabo es uno de los candidatos también al título. Y de momento terceros clasificados y... Bueno, pues vamos a ver qué sacan en claro en el día de hoy. Vuelta de calentamiento y vamos a justamente el líder del campeonato. Ha tenido algún pequeño problema con ese nuevo CSP. Está estrenando de forma obligatoria en este evento. Algunos ya lo llevan usando, ¿no?, desde tiempo atrás. Mira, aquí está uno de los debutantes. Alan Rúa, nueva decoración y todo. El jovencito Alan dándole caña con el saxito en Carballo. Alan, que es catalán, lo cual seguramente debe conocer el circuito real. Bueno. No lo debe conocer, seguramente. O no. No sé. Habrá que preguntárselo luego, a ver si llega a... Hombre, por la edad y todo esto es más difícil. Pero diciendo Montmeló, pues te diría que sí. Sí, ese sí. ¿Tú has estado en Carballo? No. Bueno, pues yo tampoco. Yo espero estar en alguna experiencia, a ver si los de Yakar acaban de cerrar la que tenemos pendientes.
y la quería hacer ahí en este circuito. Vamos a ver, pasar el circuito parece que al ser el ayuntamiento no se utiliza todos los días y es complicado. Bueno, pues dicho queda. Y ahora atentos porque ya empiezan esos primeros cronos y de momento por solo 2 milésimas se pone por delante José Manuel Sanlés de Cristian Viqueira. Así empezamos. Sí, y Alain ya está tercero. Eso es, 44.5 para él. Alberto Borbolla, 44.7. Un poquito más lejos se quedaba José María Chema Rodríguez, 43.6. Cuidado, queda un golpe en la mesa. Cristian Viqueira, de momento Sanlés no puede con ese resultado. Vamos a ver a Alain Rúa. Está llegando, también ha pasado ya Alberto Borbolla, que bajaba al 44.6. Rúa tampoco lo ha conseguido. Aquí, mira, sí ha conseguido bajar Chema, 45.8. Sí. Se está viendo aquí Cristian Viqueira, yo creo que con muchas, muchas energías. Vamos a ver. De momento ves, las trazadas de Cristian son todas decididas, no hay ninguna rectificación. Es como si conociera, bueno, ha palmado el circuito exactamente al milímetro y eso es bueno. Pues bajaba al 43.5, cada vez dejando un poquito más de margen por detrás Alberto Borbolla, que no consigue mejorar, prácticamente ha calcado el crono anterior. Alain Rúa se queda con el 44.2, ha bajado ahora Alain Rúa. Y también Chema ha bajado, sí. Uh-huh, exacto. Chema un poquito, pero ha bajado. Bueno, pues van bajando esos cronos poquito a poco. 43.5 el tiempo de cabeza. Bueno, lo que está claro es que cómo mueven los coches estos chicos. Todos en nada, en un segundito prácticamente. Sí, esto es tracción delantera. Tienes que tener un equilibrio en que el tren trasero no te sobrevire demasiado y que siempre esté tirando el tren delantero. Uy, uy, cuidado, que tenemos nuevo líder, José Manuel Sanlés, 43.5. 5.27, 5.43, o sea, por 2.20 centésimas. Y Borbolla que adelanta a Alain, 44.0 para Alberto Borbolla, se coloca tercero. También mejora otra vez Chema Rodríguez, 45.3. Que bueno, se va apretando un poquito esa clasificación. No quedan 5 minutos y medio. Ahí está. Uy. 43.4 otra vez. Se la devuelve Cristian. Pues no veas cómo va a estar la carrera, ¿eh? Porque estos van a estar en el mismo ritmo. Tiene buena pinta. Tiene bastante buena pinta esto. Alain Rúa que baja también al 44.2. Creo que ha bajado al 44.2. Antes estaba, creo que en 44.3. No ha bajado. El tiempo de antes. Bueno, de momento, pues Viqueira sumando buenos puntitos. Bueno, buenos puntitos no. Buenos ritmos, buenos tiempos. De cara a esa final que, bueno, le puede dar buenos puntitos. De hecho, ahí está, pasando por línea de meta de nuevo. No mejora, 43.8 en esta ocasión. Vamos a estar atentos por detrás. ¿Qué ocurre? Creo que Sanlés ha mejorado un poquito más. No. Esta no. 43.6. Y de momento la cosa está un poquito más tranquila. Pasa Alain Rúa también por meta. Nada, no mejora. Vamos a ver Chema que viene mejorando primer y segundo sector. 45.0. Pues a nada de meterse en los 44 también. Cuatro minutos para que termine la sesión. Esta es la curva que decíamos este mediodía, que se cierra al final y es frenada en apoyo. Esta es más redonda. Esta ha sido la que se ha retocado, ¿no? Esta, sí, última. Esta es la que se ha retocado. Ahora es un poco más ancha. Bueno, de momento no mejora nadie, ¿eh? En este momento vemos a Alain también intentando progresar, buscando ahí abrirse lo máximo posible para trazar rápidamente la salida de la curva. Zona rápida hasta la recta de atrás. Chema ya estaba en 44. Sí, eso es, 44.8.
pues eso es bueno, que se vayan apretando poquito a poco. 1,4 entre el primero y el último clasificado, cada vez menos distancia, es más igualado este autocross. Y mira ahí que se iba largo, intentaba apoyarse ahí para poder llegar un poquito menos, frenando menos, está intentándolo todo, Sí. Pues ahí va caminando Cristian Viqueira, que de momento se llevaría la pole, ese dorsal 2. Lo mismo tercer clasificado. Uy, qué tiempazo también acaba de hacer, otro 43-4. Espérate, pues su segundo tiempo es mejor que el mejor de San Lés. Tal cual. Y ahí, vamos a ver Borgoya, que viene mejorando en el primer sector. Vamos a ver ahí. No puede. Alan, que se abre un poquito más. Tampoco. El que no para paraba de mejorar a Chema Rodríguez. Vamos a ver esta vuelta. Uy, qué bien salía. Sí, sí. No, pero esta no puede ser. No. Pues. Ahora tenemos un momento, ¿no? De no mejoran, para que no mejora ninguno de los pilotos. Vamos a ver si en esta cambia esa tendencia. Dos décimas todavía. Pues parece que Sales tampoco lo acaba logrando. Vamos a ver a Alberto. 24-0. 44-0. Pues nada, tampoco. Ya una vez has conseguido un tiempo, es que te tiene que salir, te tiene que alinearse todos los astros para hacer una vuelta perfecta, Que parezca fácil, desde dentro no lo es. Nada, no les para nada. Ahí Chema, por ejemplo, es muy espectacular ahí, sale más rápido, pero luego ese derrapaje le hace perder un poquito de alguna décima. Ha mejorado Alan, ha bajado del 44-2-16 al 44-1-96. Eso sí. Vamos a ver ahora. Cristian nada, tampoco lo hace José Manuel Sales. El siguiente piloto en llegar será Alberto Borgoya. Mientras vemos ahí a Alan Rúa. Lo interior, creo que ha abortado esta, Borgoya que se queda a las puertas del 43. Y nada, esta no. Aflojado. Volvemos con Cristian. Último medio minuto. Pues Chema Rodríguez acaba de entrar en esa última vuelta. Vamos a ver ahí la llegada de Cristian Viqueira. Tendrá una oportunidad más. Por detrás llega Sales con récord del segundo sector. Cuidado. 43-4-7-1. Bueno, Borgoya que aborta. Y además educadamente se coloca en su... Alan Rúa, vamos a ver ahora. Viene mejorando en el segundo sector. Y más, se va a acabar el crono. Es más largo. No. Pues se quedará cuarto. Bueno. Vamos a ver si puede mejorar José Manuel Sanles, que es el que está llegando. No, pero este es José María. Se llama Rodríguez, 44-8. Se queda así. Cristian Viqueira, vamos a ver si puede bajar ese resultado. No, se queda con el 44-4. 43-4, perdón. Y ahí está el último piloto, José Manuel Sanles, que se queda segundo. Bueno, pues ya estamos de vuelta y esto está a puntito de comenzar.
Recordar que tenemos la parte izquierda Cristian Viqueira, la derecha esa primera línea José Manuel Saldés. Estos son los que forman la primera línea. Segunda línea para Alberto Borbolla y Alan Rúa. Y tercera para Chema Rodríguez. Decid a todos que, bueno, pues esto está a puntito de comenzar. De hecho, el semáforo ya se empieza a ir apagando. Tercera, cuarta, quinta luz. Tiene que ponerse en verde, verde. Se pone. Muy buena salida de los dos de cabeza también de Alan Rúa. Vamos a ver cómo llegan al final de recta. Pero estos van a ser los que van a luchar por la primera posición. Momento Viqueira por dentro. Tiene la ventaja por ser la poleman. Tiene ese interior. No lo aprovecha. Pero Sanlés le está haciendo, le va a hacer el lazo. Sí, la contratrazada, eso es. Se pone de hecho por delante. Por delante. Bueno, pues esto puede ser la jugada de la carrera, Pues de momento se pone por delante Sanlés de Viqueira. Viqueira que va a intentar recuperar. Y Rúa pasaba a Borbolla. Sí, Borbolla de hecho que estaba luchando con Chema. Ahí lo vemos al final de la imagen. Se ha quedado ahí en paralelo con Chema Rodríguez. Pues si Rúa aguanta ahí pegado, pues tiene una oportunidad, Vamos a ver cómo lo gestiona. De momento pasamos por línea de meta y el primero es José Manuel Sanlés. Segunda posición, Cristian Viqueira. Tercero, Alan Rúa. Se empiezan a despegar ligeramente este grupo de tres. Cuarto, Alberto Borbolla, que vamos a ver si llega al grupo. Y Chema Rodríguez, que cierra con esa quinta posición. Un momento, Sanlés. Le ha hecho, ya te digo, puede ser el adelantamiento del día, Le ha hecho el lazo justamente en la zona, en la curva más amplia. Está Cristian Viqueira fortísimo, ¿Cómo se? ¡Uy, cuidado! El talón. No. Fortísimo o desesperado, porque claro, evidentemente le ha sorprendido ahí. Y ha dicho, ya lo hemos adelantado, de que están tan cerca en su tiempo de vuelta rápida que es difícil ser un poquito más rápido uno que otro. Y bueno, rodando en 43 ya, Sanlés, sin cometer errores, bueno, yendo rapidísimo. Decía que tenía algún problema de rendimiento, que recordemos que estaba teniendo problemas de acceso al servidor con esa nueva versión del CSP. Bueno, aún así, pues está ahí llegando, luchando por esa primera posición. Cristian Viqueira, que seguro que no se va a poner nada fácil. Alan Rúa, que se ha despegado un poquito, se ha quedado a cosa de un segundito y medio. Y Borbolla la está pillando. Eso es, 44-6, Alberto Borbolla va también muy, muy rápido. Cuando tenemos vuelta rápida de nuevo de Sanlés, 43-6. Es importante salir bien de esa curva de esa derecha que encara la línea de meta. Cada metro es efectivo, hay que ser efectivo en cada metro en este circuito. Eso es. Bueno, desde Chema Rodríguez, puede ver toda la carrera prácticamente en esta zona. Sí, sí. Chema no está descolgado, está bien, no. Está cerca. No, y está rodando muy constantes en 44, 45 muy bajos. O sea, está haciendo más o menos igual que en clasificación, que la parte final. Una buena noticia. Uy, cuidado que Alan se está quedando descolgado. Sí. Sí, estos dos tienen un poquito más de ritmo y ese ritmo pues hace que se abra ese hueco. Ojo que se la devuelve Cristian Viqueira, Viqueira que llega muy rápido, muy rápido esa parabólica, que se cierra ahí en ese codo. Ahí donde se ha cerrado es donde le ha hecho el lazo el amigo Sanlés. Dos gallegos peleando por la victoria en un circuito gallego. Exactamente, Pedro. Y bueno, luego tenemos ahí un cántabro y un catalán también luchando por esa tercera posición. Pues ahí a Sanlés. Defendiendo esa P1. Aún quedan 8 vueltas. Mucha carrera todavía por delante, eso es. Y se va un poco largo, Sanlés. No, entra bien. Está buscando la salida. ¿Cómo pasa? Pegadísimos a las protecciones. Esta curva es la complicada. Hay que frenar en apoyo. Pero bueno, lo saben hacer bien. Difícil que se trompeen estos vehículos. Uy, aquí le ha ganado metros, Aquí le ha ganado bastantes metros, Cristian, a Sanlés. ¡Buah! Ahora entran ahí, intentan salir. Es difícil. No hay una gran frenada donde podrías meter el coche.
Vuelta 7. Estamos llegando al ecuador de la carrera en este momento. Y desde la vuelta 1 estamos en la misma situación. Sanles primero, Viquira segundo, Alan Rua, Alberto Orgoya y Chema Rodríguez. Ese es el resultado que tenemos hasta el momento en cuanto a las clasificaciones. Lo único que ha cambiado con respecto al momento de la clasificación en sí ha sido el adelantamiento de Sanles a Viqueira en esa vuelta 1 y lo propio de Alan Rua y Alberto Borbolla. Y se mantienen durante 7 vueltas en esa clasificación. Eso es, lo cual, bueno, pues nos quiere decir que están bastante igualados entre ellos. De hecho, mira, vuelta rápida ahora para Sanles. 43.483 frente a un... 43.546 de Cristian. Cristian está intentando subirse por las paredes con tal de recortarle un poquito más y obligarle a tener un pequeño error. Está apretadita la carrera. Vamos a ver ahí cómo estira esa trayectoria de Alberto Borbolla intentando traccionar rápido. Pero de momento Alan Rua no le está dejando la opción ni que le asome el morro. No tiene nada de diferencia esto de unos 30 metros, sino... Ahí, mientras mantenga esa diferencia, puede estar trazando bien. Eso es. Chema Rodríguez también ahí progresando. Poquito a poco. Oh, se vuelve a pegar. Se vuelve a pegar Cristian Viqueira. Intentando encontrar el sitio, pero de momento no lo encuentra. Estamos en la vuelta número 10 en unos instantes. Vamos a ver cómo salen aquí. Presionando muy rápido también Cristian Viquera, pero la vuelta rápida es para José Manuel Sanles, 43-3. Si Sanles está delante, puede frenar en el punto que tiene referencia y en cambio Cristian pues tiene que estar vigilando no golpearle. Y más que van a vuelta de clasificación, ¿eh? Están luchando, pero están en vuelta de clasificación constante, 43-4 y 43-3. Esta última vuelta es una locura. Y ya Alberto, ¿sí? Quedamos, sí, que está un poco más retrasado, ¿no? Sí, Alan está ahora mismo a 7 segundos más o menos de cabeza. Y Borbolla, me parece a mí que está intentando llegar, decir que Alan ha marcado récord personal en la última vuelta, 44-2. Vamos a ver ahora en esta, 44-4. A ver estas últimas vueltas de todos los pilotos, 44-1 para Alberto Borbolla, le ha quitado 3 décimas. Pues el gap está ahí, por debajo del segundo, tanto José Manuel Sanles con Cristian Viqueira como Alan Rua con Alberto Borbolla. Estamos en la recta final, vamos a entrar en la vuelta 12, lo cual significará las 3 últimas vueltas. Uve, que a este momento de carrera se suele descubrirnos un poquito el circuito, se nos va un poquito la iluminación. Pero bueno, no hacen falta luces. El coche, de hecho, no lo tiene. Uy, cómo estira la frenada, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Está muy pegado ahora Cristian Viqueira. El único sitio donde le puede tirar el coche es justamente aquí. Mira. Aquí, es donde he dicho yo. Estaba preparando, es el único sitio donde creo que puede atacarle directamente. Bueno, pues primera asomada, ¿no? ¿Qué hace? Mira, esta Salán Rúa también ahora ha ido largo, y bueno, largo, centímetros más largo, y ese sería el momento si hubiera estado cerca Alberto para atacarle. Pero no, al no estar cerca, Alan puede tomar la trayectoria que sea más conveniente. Eso es. Y bueno, pero ya ha visto Sanles, ha visto dónde va a poder ser atacado. Sí, cuidado ahora. Cuidado ahora porque estamos llegando de nuevo a esa zona y vienen. Bueno, está un poquito más lejos. Frenará más en el centro, ya verás. Un poquito más. No, pues se ha quedado atrás, ¿eh? Que sí, ahora ya no está. Bueno, pues de momento sigue la... Uy, cuidado atrás. Cuidado atrás, que parece que Alberto Borbolla ahora sí está más encima de Alan Rua y se acaban las vueltas. Se acaban las vueltas, Alberto Borbolla. Quiere ganarle la posición a Alan Rua y ponerse tercero.
Mientras tanto, entramos en la última vuelta. De todas formas, esta posición, decir que es muy interesante, pero que solamente da la posición de la final. Final que va a ser a continuación de esto. Hacemos una breve pausa para ver si hay alguna reclamación o algo. Pero si todo va como debe de ir, unos 20 minutitos como mucho, o menos, estamos aquí ya disfrutando de esa final. Porque Sanlés ya tiene asegurada la victoria, al menos en esta manga. Eso es, ahí está encarando esa última curva. Y ahí está el gallego de Oberlinitz, que se lleva la victoria. Segunda posición para Cristian Viqueira, que está fortísimo en esta prueba. Vamos a ver quién viene por detrás. Y será Alan Rúa. Sí, es Alan Rúa, tercero. Y como si fuera su espejo, su sombra, Alberto Borbolla en la cuarta posición. Vamos a esperar ahora la llegada de Chema Rodríguez y con él se acaba la semifinal. Ahí llega el piloto de goma quemada eSports haciendo esa última curva. Escuchamos ese Corsa de fondo. Ya está llegando. Ahí está. Bueno, pues aquí se acaba. Aquí se acaba la semifinal. Volvemos tras una breve pausa. Muy buenas a todos, ya estamos de vuelta en la final. Defiende esa primera posición José Manuel Sanlés, segunda posición para Cristian Viqueira, tercera posición, recordemos que es Alan Rúa, junto a él estará Alberto Borbolla y cerrará filas Chema Rodríguez. Estos son los protagonistas, vamos a arrancar en unos instantes. Con el semáforo, ahí está, semáforo que se colorea de rojo, que se va a ir apagando progresivamente. Ahí tenemos esa primera, segunda, tercera, cuarta, quinta luz. El verde tiene que estar, ahí está. Arranca la carrera, comienza la final. Una buena si ahora, salida de Sanlés, también de Cristian. Vamos a ver si le hace ahora al revés. Le hace ahora el... Sí, intenta meterse, pero no haciéndole... Ay... Ese es el momento, Y de momento está primero. ¡Uy, cuidado! ¡Guau! Cuidado, 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 que esto puede acabar mal. Pasa Cristian, pasa Alan Rúa, se pone segundo. Alan Rúa se pone segundo. Vamos a ver, porque Sanlés tiene que recuperar ahora posiciones. Exceso de celo, o sea, quiere someter demasiado. Sabe que era el único momento en que tenía el piloto cerca y quiso hacerle la jugada en ese interior. Ha estado a punto de volcar Cristian Viqueira, que bueno, esa vuelta rápida anecdótica. Vamos a ver qué hace Sanlés ahora con Alan Rúa, porque tendrá que pasarles y se quiere meter por dentro. Se mete por dentro y de momento le puede pasar, si sí, le pasa. Le gana la posición, metía justo el culo de ese saxo delante del morro de Alan. Ahora justamente irá por Cristian. Borbolla está otra vez en cuarta posición. Y Chema, justo volvemos por retrovisor de Alberto. Sí, de momento sigue ahí Chema, no se queda atrás. Vemos que Viqueira marca la vuelta rápida, 43-9. Hay que decir que Sanlés tenía tráfico. Pero bueno, yo creo que la lucha va a estar ahí. Mira, récord del último sector para Sanlés.
Vamos a estar atentos. Si puede recortar ese segundo y medio, seguro que no está contento con esa situación que ha habido al principio en la vuelta 1. Vuelta 1, que por cierto, recordar que se revisa de oficio por parte de dirección de carrera. Vemos a Chema, que está, bueno, pues un poco más tranquilo. A la que lo pille va a intentar hacerle lo mismo en el mismo sitio. Yo creo que es el único sitio donde se puede adelantar por apurada de frenada. Vamos ahí Alberto Borbolla intentando otra vez de nuevo repetir lo mismo que la manga anterior. Vamos a ver si esta vez consigue adelantar a Alan Rúa, que de momento se mantiene firme en esa tercera posición. Saldés, que hace la vuelta rápida. Estamos en la vuelta 4. Uy, muy, muy, muy arriesgado esa situación de Alan. Están yendo más rápido que la manga anterior. Vemos ahí cómo Borbolla intentaba hacer una trazada diferente. No ha salido bien. Y Viquira, que responde con récord del segundo sector. Atentos porque va a ser vuelta rápida, más vuelta rápida seguro. Ahí está. Uy, pues muy poquito. Cristian no lo consigue. Tampoco lo consigue Sanlés. 43-8. Cristian Viqueira. O sea, no le recorta, no lo consigue recortar. No, parece que no. Esta última parece que no lo ha conseguido. Si lo ha recortado, ha sido mínima ese recorte. Bueno, pues como veo, qué difícil aguantar a Alberto detrás, dice Alan. Vale, es que están ahí luchando 28 vueltas casi esos dos. Vamos a Viquira, que marcaba récord del primer sector. Ahora también consigue esa vuelta rápida, 43-6-6-6. Está yendo rapidísimo. Décimas más rápido que Sanlés. Esto es, fomentas ahí la victoria. En no dejarte acercar por Sanlés y evitar evidentemente que te haga la misma, se lance en una prueba de frenada. Eso es, y bueno, ahí está. Uy, Borbolla, que tocaba ese interior. Todo lo ganado lo acaba de perder con respecto a Alan Rúa. Y vemos que Chema Rodríguez de esta vez se queda mucho más pegado a este tren trasero del Saxo de Alberto Borbolla. Ahí lo vemos con el Corsa, el espejo retrovisor. Uy, pues ahora sí, Sanlés, 43-6. Nuevo récord. Bueno, nuevo récord, pero también de Cristian Viquira. O sea, ha sido prácticamente un calco, una vuelta de los dos gallegos, las dos vueltas de los dos gallegos en esta última ocasión. Vamos a ver ahora cuando pasen de nuevo por línea de meta si se acortan las distancias o se mantienen. Récord del segundo sector para Cristian Viqueira. Récord personal para Sanlés en el primero. Y ahí está ese segundo y medio. Vuelta rápida para Viqueira y vuelta, bueno, pues dos décimas todavía más rápida para Sanlés. A dos décimas le recorta. Ahora empieza, ahora sí que empieza ese recorte de tiempo. Un poco que hemos pasado el ecuador de la carrera, por lo cual aún quedan vueltas para poderse acercar. Uf, ahí otra vez Alberto. Y pasaba por el talud, en un susto. Para el cántabro de Overlimits. Vemos a Chema intentando progresar, rodando en sus 44. Y esta es la cabeza de carrera. Deslizando ese tren trasero, Cristian Viqueira. 23-602. O sea, repite el crono de la vuelta anterior. Y Sanlés casi que también. Otras dos décimas. Décima y media en esta ocasión. Está recortándole metros. No, no va a poder tirarse. Yo creo que lo va a hacer, hasta que no lo esté más cerca, evidentemente. Vamos a tener que esperar un poquito para salir de dudas. De momento lo que vemos es que Viqueira no comete ningún error, tampoco lo está haciendo Sanlés, que marca récord del primer sector, se está echando encima. Ahora sí, Ahora se está echando encima. Baja del segundo. Baja del segundo diferencia. Y ahí está, 43-8.
perdió dos décimas con respecto a su vuelta rápida. Cristian Viqueira, cuatro décimas casi, tres y media. Le recorta a Sanles. Y Rúa que sigue aguantando con una distancia, sí que mantiene esa distancia con Alberto. Pues en un momento mantiene esa tercera posición el piloto de Afondu, jugando buenos puntitos también para el equipo. Alberto que, bueno, pues intentará meterse, ¿no?, por delante del piloto catalán. Para, pues sobre todo, pues eso, para esa lucha con entre Overlimits y Afondu, pues vaya yendo un poquito más al lado del equipo azul, ¿no? Por los intereses de Alberto, que es su equipo. Ganará lo propio por lo contrario. Recordar que, aparte de los pilotos, luchan los equipos y están a solo un punto de diferencia Overlimits de Afondu en este campeonato. Pues ahí a Viqueira aguantando el tipo. Aunque, bueno, ha hecho vuelta rápida personal, 43-5. Que Sanles está cada vez más encima, ya son solamente 7 décimas. Y quedan 3 vueltas, tocaba ahí ese talud en la entrada a la curva, vamos a ver cómo salen. 43-2, José Manuel Sanles. Está ya, ahora puede ser que le ataquen este siguiente. Vamos a ver, porque parece que algo le ha pasado un poco también a Sanles, que ha quedado un poquito descolgado. Pero no lo suficiente, vamos a ver. Esperará la siguiente vuelta. Va a ser todo en la última, ¿eh? Va a ser todo en la última. No sé, ya Alan intentando hacer girar el coche. Vence la tercera posición. Y no ocurre nada extraño. A Rodríguez. Insisto, mucho más rápido que la manga anterior. Ahí está Alberto Borbolla. Ahora, atentos. Todavía no. No está cerca. La última. Va a ser en la última. Va a ser ese ataque en la última. Le ha recortado algún metro más, pero no es suficiente. No se puede tirar de tan lejos. Cuidado, cuidado, cuidado ahora. Cuidado ahora, que ahora sí que se ha pegado más. Muy pegaditos los dos. Cristian Viqueira, que defiende la primera posición. José Manuel Sanles, que defiende la segunda. Bueno, que defiende lo que quiere la primera, pero tiene la segunda. Ahí está, 0,4. Bueno, la distancia no hay que medirla en tiempo, hay que verla simplemente. Ahí se está moviendo ahora. Cristian, atentos, porque ahora es el momento. Bueno, le va a tirar ahí donde decimos, ¿eh? En esa pura de frenada. A la una, a las dos y a las tres. Vamos, se fuera. Queda por el interior, cuidado. ¡Qué vuelca! No, pues mira, que sabía, intuyendo que le iba a meter el coche por el interior, se metió Christian por el interior y claro, esto le levantó las dos ruedas del exterior. Pues justo nos llegamos una información de dirección de carrera, ahora la comentamos. Sanles, que va a ganar. Ahí está, cruza la línea de meta el piloto de Overlimits. Segunda posición para Cristian Viqueira, que tiene sanción de 5 segundos por adelantamiento ilegal. Esa vuelta número uno. Comisario, que ha estado rapidísimo para darnos esta información. Bueno, de una manera u otra, pues la sanción tampoco tiene. Bueno, a menos que pierda la segunda posición también, ¿no? No. Eran 14 segundos, así que más o menos quedará la cosa como estaba. Están los dos en el parque cerrado. se llevan bien estos dos chicos. Sí. Se están mirando el uno con el otro, pero. Bueno, pues tercero Alan Rúa, cuarto Alberto Borbolla y quinta posición para Chema Rodríguez. Vamos a una pausa y volvemos de enseguida.
Bueno, pues ya tenemos aquí a los protagonistas de este evento, los ganadores de esta final. Recordamos posiciones: tercera posición para Alan Rúa, segunda posición para Cristian Viqueira y primera posición para José Manuel Sanlés. Muy buenas, chicos, ¿cómo estáis? Muy buenas. Buenas. Bueno, empezamos por Alan Rúa, tercer clasificado. Bueno, ¿cómo ha sido este debut? Cuéntanos. Pues nada, la verdad, yo bastante contento con el resultado. No, sinceramente no me lo esperaba, el podium. Estaba más bien pensado en una P4. Pero bueno, la verdad, lleva bastante bien. No me acabo de adaptar del todo al coche, ya que era de ir muy fino, trazar bien, traccionar bastante bien. Y la verdad que Sanlés y Viqueira tenían un ritmo estratosférico que me era casi imposible. Y la verdad que he estado, me lo paso muy bien, porque he estado casi prácticamente todas las vueltas con Borbolle, que hemos estado ahí más o menos, que él me cogía la, o sea, me ganaba un poco de tiempo en algunas curvas y luego me intentaba distanciar en otras, y la verdad que ha estado bastante interesante. La que hacía más bien una carrera, al menos por parte mía, de intentar aguantar yendo rápido, pero tampoco sin ir a chocarme ni hacer DRF, vaya. Muy bien, muy bien. Bueno, te pregunto, ¿cómo haces para tener tanto apoyo por el chat? Que ha estado ahí todo el mundo ahí apoyándote. Sí, la verdad es que mi padre siempre está apoyándome, y al igual que todo el equipo de KRT. También, bueno, te estoy aquí hablando del tema del chat y demás. También agradecer a Vicente Escuder por darme la oportunidad de correr esta carrera. Me ha agradecido. Y nada. Vamos a volverte a ver por el CEAX. Por el CEAX, a ver, yo espero y deseo que si todo va bien, alguna haré más. Vale, bueno, pues ahí queda dicho. ¿Alguna prueba así que tengas prevista próximamente? El CM Enchantada en la semana que viene. Bueno, pues ahí nos vemos. ¿Vale, Alan? Gracias, un saludo, chao. Un abrazo, enhorabuena. Gracias. Segunda posición, Cristian Viqueira, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, vaya ritmo has marcado hoy, que... Cuéntanos, porque hoy se te veía más fuerte que nunca. Pues no he entrenado nada. ¿No? No, he entrenado a las 5:30, ¿no? Wow, pues se te ha visto muy fuerte, ¿eh? De verdad. Igual esa es la técnica. O sea, no pensé que iba a estar ahí con Sales, la verdad. Pero bueno. Te pregunto, ¿qué ha pasado? Pues cuéntanos. ¿Qué ha pasado en la primera vuelta? ¿Qué ha pasado en la última? En la primera carrera, o sea, en la semifinal, pues... No había entrenado en plan la salida y metiéndome por donde me metí pensé que salía bien, pero me iba para el taluz. Entonces tuve que aflojar. No lo tenía estudiado, entonces fue cuando me adelantó Sales. Y nada, una lucha increíble, las 14 vueltas. Le quise meter ahí el coche en la penúltima vuelta, pero me cerró bien Sales y no pude tener otra opción y nada, ganó. Y en la final, pues nada, creo que me tocó en la primera curva un poquito, bueno, fui detrás de él, pero me quería meter en el interior, en la de derechas del fondo y no sé qué pasó, que bueno, entré justito, pero me fui un poquito al taluz, no sé si fue culpa mía, la verdad, no lo sé, y nada, pues tirar para adelante, pero pensando en esa acción que hice, pues bueno, fui teniendo un poco de nervios y nada, me fui alcanzando Sanlés. Y nada, en la penúltima vuelta, en la última, antes de pillar la última vuelta, pues hice bien, le cerré muy bien la última antes de meta. Y nada, después fui intentando cerrar huecos, pero en la de arriba me cerré un poco de más y casi vuelco. Y fue cuando me adelantó. Pero nada, es lo que hay que jugar las cartas, pero nada, me salió mal. No calculé bien la cerrada y nada, cosas que pasan. Yo te digo, nos habéis dado un espectáculo brutal los dos en esa batalla, así que... Bueno, decirte que casi prefiero que haya quedado así la carrera, porque luego dirección de carrera nos mandaba justo al final que había sanción 5 segundos por adelantamiento ilegal, por esa maniobra del principio, así que bueno, pues se va a quedar la cosa como ha quedado en pista. Pero bueno, ha estado muy bonita, está muy, muy interesante la batalla. Sí, la verdad es que sí. No hay gimnasio que valga, estoy sudando ya, madre de Dios. Joder. La verdad que está guay luchar así y tener cuerpo a cuerpo las 14 vueltas ahí con Sales. La verdad es que espectacular. La verdad. Pues nada, nos vemos también en Chantada, ¿no? Prueba de Galicia también. Hombre, fuera de la casa, como quien dice.
y alguna más que voy a hacer una sorpresa. Bueno, pues ahí queda dicho. Un abrazo, Cristian. Muchas gracias y enhorabuena por el ritmo y por esa segunda posición. Muchas gracias y dar la enhorabuena a Alan y ya sales. Ahí queda dicho, muy deportivo por tu parte. Y pasamos pues al ganador que casi que no puede ni acceder al servidor y al final, victoria. ¿Cómo ha sido eso? Cuéntanos, Andrés. Buenas. Pues la verdad, complicado. Se complicó la tarde de mala manera, pero bueno, acaba bien. Bueno, ¿cómo ha sido esa batalla con Cristian? Cuéntanos también tu versión. Muy dura. Estoy sudando muchísimo. Pero bueno, al final gané. Bueno, qué resumen. No esperaba, ¿eh? No esperaba ganar porque sí que aquí es casi imposible adelantar. Pero bueno, falló él arriba y aproveché y me metí. Y bueno, supongo que con ganas de Arteixo también, ¿no? Sí, de este campeonato con ganas de todo. ¿Crees que en Arteixo van a pasar cosas? ¿Crees que va a estar...? No sé, cuéntanos. ¿Cómo, o sea, ¿se puede adelantar mejor en Arteixo que en Carballo, crees tú? Sí. Sí, vale. Sí, hay dos puntos de adelantamiento bien. Uh-huh. Bueno, no voy a preguntarte cuál prefieres porque las dos son de Galicia, así que las dos mejor dejarlas ahí. Pero bueno, también estamos a ver en el CEM. Yo prefiero Carballo. Vale, ya lo ha dicho. Vale, voy a preguntarle a Cristian. Cristian, ¿tú? Antes de nada. Cristian, ¿estás por ahí? Hemos perdido. Arteixo. ¿Tú Arteixo? Sí. O sea que digamos que hoy ha ganado Sales en casa y ahora toca la revancha en la de Cristian, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Bueno, veremos a ver qué pasa. Pues nada más, Sanlés, enhorabuena, porque lo de hoy ha sido difícil por todo lo que te ha ido ocurriendo. Pero bueno, al final buen sabor de boca. Yo creo que todos nos vamos a ir hoy con buen sabor de boca porque la carrera ha sido bastante limpia en general. Así que nada, si queréis mandar algún saludo, primero vamos a empezar por Alan, que a lo mejor quiere hacerlo. Nada, yo como he dicho antes a mi equipo KRT por el apoyo, sí, sí. Al igual que a Vicente Escuder, de nuevo por darme la oportunidad de poder correr. Y también a mi padre también, que ha estado animándome en el chat todo el rato. Y también por último al grupo de amigos de Pistoneros, que siempre están ahí apoyando. Y nada, eso es todo. Cristian. Pues nada, yo en principio dar un saludo al podio, por bueno, sobre todo a Alan, que yo ya lo conocía así de oídas, de que es un chavalín muy rápido, y la verdad es que se ve que es rápido. Lo que pasa que, a ver, la primera carrera, normal, tiene que adaptarse al coche y tal, pero seguramente que en la próxima esté ya como nosotros. Entonces nada, darle la enhorabuena a Alan, a Sales igual, al final me alegro de que ganara, la verdad, por los problemas que tuvo. Y nada, otra al equipo, como siempre, están ahí apoyándome y tal, y a mi pareja, que no pude ir a la playa por competir. Pues date prisa que todavía sol. No, pero ya no da tiempo, mañana hay que trabajar temprano, iremos a tomar algo por ahí. Bueno, pues no vamos a demorar mucho más. Sales, adelante. Nada, yo saludar como siempre al equipo, dar la enhorabuena a Alan y a Cristian por el podio y la bonita carrera que tuvimos, y daros las gracias a vosotros por hacer esto. Pues nada, un placer teneros a los tres, o a todos los que hemos tenido en el día de hoy. A ver si se anima el autocross y tenemos una plantilla un poquito más interesante en cuanto a nivel, quiero decir, o sea, de número de pilotos, quiero decir, en las próximas pruebas. Vamos a ver si se puede animar esto un poco. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí, dando full gas. Nos despedimos aquí de Carballo. Nos despedimos ya por el año de esta prueba. Pero bueno, no preocuparse, que volvemos, como hemos dicho ya, a Galicia, volvemos con la prueba achantada, que por cierto, esta noche se entrega el contenido, ya está preparada la actualización. Así que nada más, un fuerte abrazo a todos y que pasen un buen fin de semana, lo que queda, que todavía quedan algunas horitas. Buenas noches o buenas tardes a todos y nos vemos en Chantada.